rule number every day. Don't wait for the opportunity. Create it. No, no, el del. Bueno, familia, vamos a ver cómo hacemos un videito aquí. Espérate, entonces, a ver cómo puedo hacer un videito. Es muy difícil hacer un video solo y no poner mal ante la cámara. Voy a tratar de limpiar el venado para que vean cómo lo limpio para montarlo, para que le entiendan cómo. Ya hice un videito cómo se le saca las tripas en el monte. Y ahora te voy a enseñar más o menos cómo lo limpio para montarlo, para llevarlo a un taxidermista para que te monte en la cabeza, para que te quede bonito, cómo lo tienes que picar. Voy a tratar de hacer un videito, vamos a ver cómo hacemos esto. Yo tengo la cámara montada aquí, pero no creo, o sea, no hay manera de que pueda hacerle zoom ni nada. Vamos a ver si puedo hacer algo sin ponerme dentro de la cámara. Bueno, vamos a cortar la redonda donde tú quieras, más o menos la mitad del estómago, la mitad, y de ahí lo vas a descuadrar hacia abajo como si fuera una media. Como si fuera una media, o sea, te digo la mitad, no tiene que ser exacto. Mientras más piel le deje, más cómodo para el taxidermista, te ayuda a él, pasa menos trabajo para montártelo y te quede bien bonito. Hay muchas maneras de cortarlo. Esta es la manera que yo lo he aprendido a hacer y es fácil, no es nada común. Esta cuchillita es un tipo, papá, esto es lo mejor que hay. Olvídese de todos los cuchillos esos jorobados que inventan, que venden. Eso, no, no, mira, una cuchilla de Home Depot con las cuchillas de hacer, de poner, la gente que ponen carpet, alfombra. Alfombra. Voy a tratar de meterme frente a la cámara lo menos posible para tratar de hacer este video, que lo puedan ver bien. Le pica las patas se las puede cortar, yo le voy a dejar una pata entera para tener amarrado así, para que no se me mueva tanto, para no poderme, a ver si no me meto tanto dentro de del fuera crudo. ¿Cómo es este? No me pongo frente, tanto a frente de la cámara para que puedan ver bien. Este cerrito es una maravilla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Empezamos a descuadrar para abajo. Sin cortar más la piel. O sea, como si fuera una media. Traten de usar un cuchillo, ¿no ve? Yo cambié el cuchillo para no usar un cuchillo que corte tanto, para que no te vaya a cortar la piel más.
Thank you. Congrats, guys. Thank you. Ya, al principio va a pasar un poquito de trabajo, pero ya cuando lo prepares un poquito, lo empiezas a jalar y él va descuerando. Poquito a poco. Amasando arepa aquí. Y ahí en general haciendo unas buenas hamburguesas. Está grabando. Entonces cuando llegues a la parte de las paletas, vamos a ver cuando lleguemos a la parte de las paletas, que es la parte un poquito más difícil. General, le acabo con la paleta. ¿Sí? Ah, ¿para qué? ¿Dónde ese diablo toca el hueso? Chacho, cuando eso se fragmenta. No vuelves a cortar el cuero, no lo vuelves a cortar más, no lo vuelves a abrir ni para sacar la paleta. Ahora la paleta la vas a sacar como si fuera una media. Y abriendo, abriendo, hasta que sacan la paleta, sacan la pata para afuera. Entonces, mientras más tela le dé al... Mientras más piel tú le dejas al taxidermista, mejor te va a quedar el trabajo. Eso es lo que tienes que... Yo lo digo, usa un cuchillo que no tenga tanto filo, porque yo le puse una cuchilla nueva a aquel y si nada más lo tocas te va a abrir la piel. O sea, no es nada del otro mundo, el taxidermista te lo puede arreglar, pero mientras más entero quede mejor. Estoy pasando un poquito de trabajo porque tengo una pata más rara. Si ya tuviera las dos patas cortadas, me fuera un poquito más fácil, pero bueno, así lo estoy haciendo para que puedan ver bien el video. Del cochino de que va a dar y mató hoy, mira.
Pero en verdad es fácil, señores, no es nada del otro mundo. Tienen que hacerlo para que preparen sus animalitos. Yo voy a montar este, porque es el primero que monto aquí en Corbe, no es un venado grande, pero lo quiero tener de recuerdo, por eso lo voy a preparar. Sacan así como si fuera una media. ¿Bien? Y así mismo ahora voy a hacer la otra, tengo que cortarla porque ya no la puedo sacar de otra manera. Y así siguen hasta abajo hasta el cuello. Y mientras el palo va y viene, tómate una cervecita para que te refresque. Oye, tío, está fresco. Oye, tío, está fresco. Fresco en los 60. No es que no, en los 60, ¿sabes? Está frío, cojones. Bueno, voy a generar, prendió candela ahí para calentar. Lo que hace el 308 y lo mandado, lo pasa pues. Pero a esta altura de la temporada tienes que tener mucho cuidado porque los animales están bien bien arisco, y si te da un chance tienes que tratar de tirar en medio de chance y le tiré por el pecho. No había dos, ¿verdad, general? Dime. Que no había de otra, había que tirarle por el techo, por el pecho. Sí, no, a esta altura hay que darle por donde te tire la foto. Uh-huh.
Ay, si te quedaste sin palo. Es lo paso vos, ¿cómo es? Es el mismo tiro del año pasado. Así me digo. Así que el tuyo entró. Gracias. Mira el daño que hace la, el 308. Ahí mismo fue el tiro. Ahí, así le entró el tiro para adentro. El daño que hace. Esa bala cuando impacta en un hueso. Es un desastre lo que hace. Es lo que te digo, por eso yo le tiré así, porque, pero yo no le, a mí no me gusta tirarle. Si te da el chance, le tira por ahí, imagínate, no hay de otra. Pero si se deja tirar bien, le das un buen tiro, evitas que le haga mucho daño. Solo importa el calibre que use. Si le das en un hueso, va a fragmentar la bala y es un desastre lo que va a hacer. Normalmente las costillas y eso, hay menos daño porque fragmenta menos. Señores, disculpen que me tengo que meter delante de la cámara, es imposible que no me pueda poner delante de la cámara. Estoy haciendo todo lo posible por ponerme delante de la cámara lo menos posible, pero como estoy solo, el animal me da vuelta, eso es lo que pasa. Entonces así lo vas, sigues por el cuello hasta abajo, hasta donde más pueda. Y ya después le corta la cabeza con todo el pellejo. Ahora te voy a enseñar cómo se hace. Yo no he hecho el reporte todavía. Viene el hijo puto. Y eso. ¡Ey! Morning. Oh, nice. Good afternoon. Holy. A monster. Yeah, it's a monster. Who shot the hog? Huh? Is that, did you shoot the hog? And the deer. Yeah. You had a good day. 15 minutes between the shots. Wow. Yeah. Was that today? Yeah, in the morning. Well, thank you for taking that one out. It's pretty sweet. The hunting license and then just the WMA permit for that. Excuse me.
Oh, I'm sorry, I didn't know you were recording. ¿Tú la habías apagado? Sí, la apagué cuando ella... Lo hubiese dejado para que vieran... No, ella cayó. Ella cayó, cayó ahí. Cayó, cayó. Ella se vio. Yo te iba a decir eso, que había comprado el aluminio. Dale, estoy terminando aquí limpiar. Dale. Dale, dale. General, eso tiene tremendo olor. Adiós. ¿Cuándo no, dile? Uh-huh. ¿Cuándo no? ¿Qué dice el refrán? ¿Cuándo no es mal futuro? Que no se quedó, si no la poníamos como el verano también. Diciendo esto sí que están locos, loco, no, disfrutando. ¿Cómo va eso? Bien, bien. Me avisa para ayudarte con la cabeza. Entonces, lo limpia bien hasta abajo, bien, trata de llegar bien a la quijada ahí. Y ahí le cortas la cabeza. ¿Sabes? No le cortes el pellejo. Simplemente le cortes la cabeza. Sin cortar el pellejo. ¿Cuánto aquí, no? Voy para ti, voy para ti. Que se me pegaron los huevos. Que tengo que usar los huevos. Aguanta, pues. Siempre roca izquierda, siempre acuérdate eso. Como el cilindro. Como el cilindro que mató esta mañana. Ay, ¿no ves?
Ahí viene. Sube nadito. Listo para montarlo. Así lo coges, lo envuelves, lo metes en una. Lo envuelves y lo pones en una bolsita. Lo puedes congelar por un año sin ningún problema. Si no tienes el dinero para llevárselo al taxidermista, lo guarda, lo congela y se lo lleva cuando pueda. Así que vamos a terminar de limpiar el muñeco este. Así vamos a cambiar de cuchillo. ¿Cómo están los matachivos? Los no, y matan un saco en general. Sí, no. Con el frío que hay, se matan unos cuantos. Hoy se mueve mucho el puerco. Ojalá que lo limpien en el campamento. Sí, porque nosotros demoramos. ¿Sí? Por eso, ¿sí? Ojalá que lo limpie el campamento. Thank you.
¿Qué voy a decir? Listo para la nevera. Empieza y para la nevera.